Todo nos ha pasado más de alguna vez que en medio de una negociación con clientes todo se vuelve un poco tenso, como si fuera una batalla campal para ver quién quiere sacar las mejores porciones de dinero. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo negociar o qué usar para negociar como un gran experto? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Si quieres ser emprendedor o dueño de negocio, hay algo que tienes que aprender a hacer para siempre. Todos tenemos que vender, y aprender a vender es una de las grandes habilidades que todos tenemos que desarrollar, porque en la negociación con las personas está la clave de la supervivencia de nuestro negocio. Y en el fondo podemos decir que no nos gusta vender porque es agotador. Agotador negociar con personas que a veces sentimos que no le dan el valor a nuestro trabajo. Te voy a recomendar hoy dos herramientas súper poderosas para que aprendas a negociar como todo un profesional. Bueno, y eso hace parte de los secretos que yo personalmente uso a la hora de hablar con las personas. Número 1. No pelees, no discutas y no lleves la contraria. Hay una frase que un cliente siempre quiere escuchar y aunque no la tenga, es bueno dársela y hacerle creer que sí la tiene. Y es darle la razón. Y la palabra mágica que funciona y activa esa sensación del cliente de sentir que tiene la razón es cuando nosotros decimos: yo te entiendo. Conviértete en un experto entendedor de los problemas de los demás y empieza a ver cómo se desarman las defensas de los demás cuando tú les dices: yo te entiendo. Cuando tú le dices a un cliente: yo te entiendo lo que usted quiere decir, y de una rematas dando tu argumento, automáticamente se acaba la discusión. Y el yo te entiendo funciona muchísimo cuando la conversación se está yendo, sobre todo a un lado que a ti no te conviene. Al final lo que estarás haciendo es manejar muchísimo mejor la situación y volver a traer la atención hacia lo que a ti te conviene, hacia tu postura, hacia lo que tú necesitas que el otro empiece a pensar. Y la segunda frase que con la experiencia he aprendido que funciona mucho es decir siempre: todo el mundo. Ojo, no es decir que a todo el mundo tratas igual y que a esta persona pues la haga sentir como una más. Es que para ganar confianza y verte muchísimo mejor, utiliza la frase todo el mundo o muchas veces o todos mis clientes o en todas las otras atenciones o en todos los otros momentos, tú ya lo has hecho antes. Y la frase de decir todo el mundo es como para que la persona sienta que como un rebaño de ovejas, todo el mundo sigue el mismo camino porque es el que tú sabes que funciona. Es solo una manera de dibujar la ruta y demostrar que tú eres el experto. Y ya tienes dos opciones de aquí en adelante que no se te pueden olvidar para negociar como los grandes. Dar por un lado la razón y decir que te entiendo, y por otro lado decir como todo el mundo, como todas las veces que lo hemos hecho, como todas las veces que siempre he tenido resultados. Y al final la invitación es que no me creas a mí, sino que vayas por ti mismo a comprobarlo. Y cada vez que un cliente te esté dando un negativo o te esté diciendo cosas que no van con lo que tú deseas, recuerda estas dos llaves que te pueden ayudar a abrir ese problema. Y entiendo muchísimo que te gustó este video y como todo el mundo, dale me gusta y compartir esta información para llegar a muchísimas más personas y poder compartir un mensaje de emprendimiento como lo hacemos cada semana. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Uchaibe y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, porque siempre es un honor y un gran placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.